chicos buenas tardes vamos a empezar a vamos a continuar con el estudio de las cartas nos hemos quedado a la mitad de la carta 27 Entonces vamos a continuar con con esta carta si recuerdan en la parte anterior eh, estábamos hablando de la, de la 26 que era una carta muy corta y recién empezamos entonces la carta 27 Empezamos con la invocación cerrada. Hay una beatitud y un poder más allá de nosotros mismos que viene en la ayuda de aquellos que están preparados para recibirlo. Nos dirigimos respetuosamente hacia aquella beatitud, aquellas grandes fuentes de las cuales emanan incesantemente la fortaleza y la inspiración hacia todos los que estamos resueltos a abandonar el yo personal para desarrollarnos, aprender y compartir fraternalmente y sin reservas. Nos dirigimos con respeto a los grandes seres de luz infinita, las divinidades que ayudan a la humanidad, a los amados Mahachohan y maestros de sabiduría. Pedimos auxilio para comprender lo oculto. Permítanos trazar un puente que nos bendiga y nos facilite la inspiración apropiada. También nos dirigimos a nosotros mismos, a nuestros yoes superiores. Seamos como el estudiante fiel que nunca pone en duda a sus maestros, que siempre los ama con devocional afecto, que siempre los admira y los respeta porque saben que son el divino camino que a todos nos aguarda. Bueno, pues estamos en la carta 27, recibida en Simble en, en el otoño de 1881. Y vamos a ver entonces el contenido. Eh, había previsto lo que ahora sucede. En mi carta de Bombay, yo le aconsejaba prudencia en cuanto a lo que usted permitiera que ese conociera sobre la letra más que habíamos visto, el, siglo, el signo más que habíamos visto que es el imperator. Y este es el famoso este, Moses, el William Stanton Moses, sobre su propia mediumnidad, sugiriéndole que se comunicara simplemente en el sentido de lo que yo dije. Cuando al observarle a usted en Alabad, le vi... En cambio, anotando para él numerosos fragmentos de mi carta, percibí de nuevo el peligro, pero no me interpuso por diversas razones. Bueno, Recuerdan ustedes que había, hay, un, hay un problema. Los maestros veían eh, grandes posibilidades en, en William Stanton Moses por la, la mediunidad que tenía, grandes eh, posibilidades para que se adhiriera a la, a la forma correcta de trabajar su mediunidad, pero al final esto no funcionó, pero estamos en la carta en donde estaba todavía esta estaban este, estos intentos de los maestros para poder entrar un poco en la... En, eh, o meter un poco en el carril apropiado a, a este a Moses. Bueno, una de ellas es que creo que ha llegado el momento en que la seguridad social y moral exige que algún miembro de la sociedad teosófica diga la verdad, aunque luego le caigan los Himalayas encima. ¿Qué está diciendo aquí el maestro? Entonces, es que hay cierta obligación de los miembros que han sido admitidos en la sociedad teosófica de decir la verdad. Incluso si la verdad va a generar un problema. Que él eh, lo pone alegóricamente como si le cayeran los Himalayas encima. Sin embargo, el descubrimiento de la desagradable verdad tiene que hacerse con la mayor discreción y precaución. Es decir, sí hay que decir la verdad, pero se tiene que hacer con discreción y con precaución. Y veo que en lugar de ganar amigos y partidarios en el cambio de los filisteos, sea este o, la, o el otro, de, de cualquier otro lado de los océanos, muchos de ustedes, incluido usted mismo, no crean más que enemigos al hablar demasiado de mí y de mis opiniones personales. Es decir, una cosa es la importancia de decir la verdad y otra cosa es de decirlo de una manera indiscreta y con poca precaución, con lo cual entonces lo que ha ocurrido es que se ha ganado muchos enemigos el maestro KH. Por un lado, la irritación es grande de los que escuchan las cosas que ellos dicen acerca del propio maestro y usted se encontrará pronto con sus estallidos en Light. Light es la famosa revista esta que ya habíamos hablado, la, la revista de espiritismo, y en otras partes, y usted perderá entonces a Stanton Moses. Los numerosos extractos que dieron resultado, porque fueron demasiado abundantes, ningún poder humano o superhumano puede abrir jamás los ojos a Stanton Moses. Era inútil obligarlo a abrirle porque francamente no se puede. Cuando los maestros dicen que ningún poder humano, a través del debate, ni superhumano, po podrá abrir los ojos a Stanton Moses para que pueda él abrirse a una manera diferente de entender su mediumnidad, entonces era inútil obligarlos, obligarlo a que se abriese. Bueno, por otro lado, todavía peor, la buena gente de Simla no es muy partidaria de las metáforas y las alegorías no se adherirán a su epidermis más de lo que haría el agua de las plumas de un ganso. Además, a nadie le gusta que le digan que huele mal y la broma surgida de la observación demasiado llena de profundo significado psicológico, ha producido un daño incalculable en lugares en donde, de no haber sido por eso, la famosa sociedad está para los estudios de los estudios, este, los estudios eh, sobrenaturales podría haber reclutado más de un prosélito. Pero tengo que volver nuevamente a la carta, dice el maestro. Y de ese lado estoy poniendo algunas de, de las cartas de, de Stanton Moses. Este es uno de sus libros que se llama los, eh, Enseñanzas sobre la espiritualidad o sobre el espíritu. Y ahí aparece el William Stanton Moses. Es un libro que, con su famoso, este, con su famoso espíritu, El Imperator, y, y con su nombre clave de Oxon, y aparece aquí donde se publicó, en London. Este es de 1898, es una, una edición ulterior, pero es más o menos para que conozcamos un poco a Stanton Moses, que aparece su foto en la parte de arriba. Uh -huh. y, y vienen algunas causas, para si ustedes quieren revisarlas en las logias, que son interesantes. Entonces dice, durante el tiempo de Stanton Moses, en el siguiente párrafo, que tenía una, una actividad, este, era muy activo en la mediunidad, este, estuvo en la formación de varias sociedades, y que tuvieron que ver con la investigación del espiritualismo y también del ocultismo, a través de un montón de cosas. Él tomó parte del establecimiento de la British National Association of Spiritualists en 1873. Él, los, él también estuvo conectado con el Psychological Psychology of, Britain, of Great Britain, que fue inaugurada en abril de 1875, y el Council of the Society eh, fue uno de los eh, miembros originales de ese council de esta, de esta sociedad. En 1982, que es más o menos la, de, de, los, de las épocas en las que estamos hablando, Stanton Moses eh, fue, tomó un papel muy activo en la formación de la Sociedad del, del, de, de, la, de la Investigación Psíquica y en 1984 estableció el London Spiritualist and the Alliance, una alianza de la, del espiritualismo en Londres. Y después fue él el primer presidente de eso. O sea, estamos hablando de una persona muy activa en lo que fue la difusión del espiritualismo, por lo tanto, entonces llamó la atención de los maestros, pero lamentablemente los maestros no pudieron entrar un poco en su lógica para que él pudiera cambiar, por eso es que el maestro está hablando de este tipo de cosas. Y este, tro, este eh, trozo de, la, de, de este libro es para entender un poco la, el, el papel tan activo en, en, la, en la divulgación que tuvo este Stanton Moses en relación al espiritualismo y por lo tanto era muy importante que tuviera que fuera muy que fuera que dijera las cosas apropiadas de, debido a la influencia que iba a tener sobre mucha gente. Eh, para los últimos años, dice en este mismo párrafo, es, eh, fue editorial de Light, la famosa, eh, eh, la famosa revista esta de la que ya hemos hablado, y tuvo una actividad muy activa, eh, medio eh, sobre fenómenos paranormales, etcétera, etcétera. Bueno, hay, hay toda una hay un recuento de la, de la gran actividad que tuvo eh, Stanton Moses en este libro, que es de los libros más tardíos, de acuerdo a la, a la, a la actividad que tuvo. Bueno, en el hecho de que mi afirmación implica, dice el maestro, continuando con esto, A. Una especie de reto está en Moses para que aprobara que el Imperator, es decir, su, la, su espíritu guía o la persona con la que hablaba y, le, y se comunicaba, es un espíritu. Entonces, repito, A. Una especie de reto está en Tom Moses para que probara que la, aquello con lo que hablara era un espíritu. Y B. Nuestro amigo me acusa seriamente por hacer aparecer a Imperator, el espíritu, bueno, la, la, aquello con lo que hablaba, como un mentiroso. Ahora bien, me propongo aclararlo, pero no me propongo presentar excusas. No hay duda de que yo tenía la intención de ambas cosas. Solo que lo pensé para usted que me había pedido la información, pero de ninguna manera para él. Es decir, cuando él contestó lo que le preguntaron Hume o Sinet acerca de Stanton Moses, el maestro lo contestó para Hume o para Siemens, Para Sine, no para que ellos se lo comunicaran a Stanton Moses porque al comunicárselo generaron entonces una enorme enemistad o un enorme mosqueo por parte de de Stanton Moses. Y el maestro lo está aclarando acá, ustedes fueron entonces tuvieron una falta de discreción, que es lo que está aquí eh, reclamando, Dice que, si, que hay que decir la verdad aunque te caigan los Himalayas encima. Sin embargo, cuando se descubre una verdad desagradable, pues hay que hacerlo con discreción y con precaución y es exactamente lo que aquí está señalando lo más que no lo hubo y entonces se generó aquí un conflicto con Steinton Moses él no ha demostrado su punto de vista ni yo esperaba que lo hiciera aun cuando él pensara que podía hacerlo ya que su reclamación se basa enteramente en su propia afirmación personal debido a su fe inquebrant inquebrantable en sus propias impresiones es decir lo que él eh, siente y lo que él hace eh, genera una teoría acerca de sí mismo y entonces él basa Basa se doy en sus propias impresiones, es decir, sus propias experiencias, y no hay quien lo mueva de ahí. En cambio, sería fácil para mí demostrar que, que Imperator el, no es ningún espíritu desencarnado, si no tuviera muy buenas razones para no hacerlo ahora. Habría redactado mi carta con sumo cuidado, de modo que al mismo tiempo le permitiría a usted vislumbrar algo de la verdad que le mostraba, lo más claramente posible, que yo no tenía derecho a divulgar en el secreto de un hermano. Pero mi buen amigo, yo nunca habría entrado en detalles sobre quién era él. Es decir, si él hubiera sabido el maestro que esa carta iba a caer en manos de Titus Moses, habría tenido más, mucho más cuidado para tratar de entrar en el debate de si era o no era un espíritu el famoso Imperator. Tal vez podría haberle aconsejado a usted que juzgara a Imperator por sus pretendidos escritos, porque más afortunados que esto que Job, todos nuestros enemigos escriben libros. Dice, todos nuestros enemigos son personas letradas, con intelectos más o menos poderosos y todos escriben libros, entonces tenemos eh, enfrente de nosotros. El debate con personas que tienen un intelecto fuerte y, por lo tanto, entonces hay que tener mucho cuidado con la, las cosas que se divulgan. Son muy aficionados a dictar evangelios inspiradores, buenas, nuevas inspiradoras, y así quedan atrapados en su propia retórica. Acuérdense que retórica es el arte de convencer y no necesariamente tiene que ver con la verdad, simplemente es el arte, el arte que tiene una connotación de las técnicas apropiadas para que se pueda convencer a un colectivo de lo que sea. Entonces, por eso quedan atrapados en su propia retórica, es decir, en su propia arte de convencer, a pesar de que aquello de lo que están convenciendo pueda no ser necesariamente verdadero. ¿Y quién de entre los espiritistas más intelectuales que haya leído las obras completas atribuidas a Imperator se atrevería a sostener que, salvo unas cuantas páginas muy notables, el resto no está por debajo de lo que el mismo Stanton Moses hubiera podido escribir mucho mejor? Tenga la seguridad de que ningún medium inteligente, hábil y sincero necesita inspiración de un espíritu desencarnado. La verdad se sostiene sin inspiración de los dioses ni espíritus y mejor todavía se sostendría a pesar de todos ellos en general. Es decir, las mentalidades eh, que se inspiran no necesitan de dioses ni espíritus. Eh, se sostiene a pesar de todos ellos en general. Bueno. Debido a estos pequeños contratiempos, tengo que abstenerme de dar satisfacción a el famoso Massey no me aprovecharé de su autorización ni voy a cumplir su deseo y me niego rotundamente a comunicar su secreto puesto que es de una naturaleza que resulta un obstáculo en su camino hacia la consecución del adoptado aunque nada tiene que ver con su carácter particular ¿Quién es este Massey? Aquí está Charles Carleton Massey aquí está la foto este, vivió hasta 1905 fue abogado inglés muy interesado en el espiritismo como fue mucha gente en el siglo XIX uno de los fundadores de la Sociedad Teosófica en el 1865 y en el 78 se desempeñó como fundador y primer presidente de la Sociedad Teosófica Británica, que fue la primera rama fuera de Estados Unidos, que sabemos que había sido fundada en Estados Unidos la sociedad. También fue uno de los fundadores de la Sociedad para la Investigación Psíquica en 1882. Según Josephine Ransom, fue uno de los metafísicos más capaces de Gran Bretaña y un escritor lúcido y erudito sobre temas psíquicos. Bueno, este es el famoso Massey del que está hablando aquí el maestro. Vamos a repetir lo que dice el maestro de este segundo sujeto, porque el primero ya vimos que era el Moses. Debido a estos pequeños contratiempos los que ha tenido con Stanton Moses, tengo que abstenerme de dar satisfacción a Massey. Dar satisfacción respecto a una serie de cuestionamientos que Massey le hizo al maestro. No me aprovecharé de su autorización ni voy a cumplir su deseo. Es decir, de, de, de dar satisfacción a lo que le está pidiendo. Y me niego rotundamente a comunicar su secreto. Puesto que es de una naturaleza que resulta un obstáculo en su camino hacia la consecución del adeptado, aunque nada tiene que ver con su carácter particular. Esta información también estaba destinada a usted, le está diciendo a Hume o Sinet, en respuesta a su sorprendente pregunta de si podían existir algunos impedimentos para que yo me comunicara con él, es decir, con Massey, y le guiara hacia la luz, pero nunca fue para sus oídos. Entonces, se supone que aquí lo que está diciendo el maestro le está diciendo a Sinet, que Sinet tenía la intención de que el maestro hablara específicamente con Massey para tratar de conducirlo hacia la luz y Massey tenía una serie de cuestionamientos que estaba eh, eh, estaba eh, deseoso de comunicar una serie de cosas a Massey y el maestro dice pues no se los voy a comunicar eh, no no me aprovecharé de que él haya autorizado hacerlo porque no no lo voy a hacer y aquí está otra vez vuelve a hacerles a ellos notar que no pueden estar utilizando las cosas que el maestro dice con tanta ligereza para generar una serie de problemas en terceras personas, que ya vimos el primer caso con Moses y ahora con Mase. Él puede tener en la historia de su vida una página o dos que preferiría ver borradas, pero sus leales y fieles instintos siempre le concederán prioridad y le situarán muy por encima de muchos hombres que se mantuvieron castos y virtuosos solo porque jamás supieron lo que era la tentación. Vamos a leer otra vez esta parte. Él está hablando aquí de Massey. Puede tener en la historia de su vida una página o dos que preferiría ver borradas, es decir, como todo ser humano tiene sus, sus, sus secretos ahí borrados. Pero sus leales y fieles instintos siempre le concederán prioridad. Es decir, un hombre muy llevado hacia los instintos y en su ranking personal, esos eran prioridad. Y le situaran muy por encima de muchos hombres que se mantuvieron castos y virtuosos solo porque jamás supieron lo que era la tentación. Aquí está haciendo un comentario, pues muy importante sobre Massey en el sentido de que Massey, a pesar de un intelecto tan desarrollado, pues todavía tenía un, ciertas tentaciones asociadas a sus instintos que le evitaban el que pudiera estar ya en un estado vibracional suficientemente alto. Me abstendré pues, con su amable permiso, en el futuro, mi, mi querido amigo, tendremos que limitarnos enteramente a la filosofía y evitar los chismes de familia. A veces, mi querido ilustre amigo, resulta aún más peligroso airear los trapos sucios de la familia y ocuparse de turbantes sucios. Y no deje que se perturbe su corazón demasiado sensible que su imaginación lo lleva a proponer que una sola palabra de lo que acabo de decir está destinada a reprocharle nada. Es decir, no es un reproche, es simplemente un poner en claro el que los contenidos que ahí se dan cuando son para ellos no son para nadie más que para ellos. Nosotros, asiáticos medio salvajes, juzgamos a un hombre por sus motivos y los de usted eran todos sinceros y buenos, le dice a Sinet, pero tiene que recordar que está en una dura escuela tratando con un mundo totalmente distinto al suyo. Especialmente debe tener en cuenta que la causa más insignificante producida, debe usted tener en cuenta, le dice Ginet, que la causa más insignificante que usted produzca durante su encarnación, aunque sea inconscientemente y por el motivo que sea, no puede ser anulada. Ni sus efectos obstaculizados en su marcha, ni siquiera por millones de dioses y demonios y hombres combinados. Es decir, lo que le está diciendo aquí a Shinet es que debe tener en cuenta la ley de causa y efecto. Que la causa más insignificante que usted produzca por descuido, por tentación o lo que sea, aunque haya sido inconscientemente o por el motivo que sea, no podrá ser anulada. Una vez que uno desencadena entonces el torbellino de las causas, estas se convertirán en efectos tarde o temprano. Ni sus efectos podrán ser obstaculizados en su marcha, ni siquiera por millones de dioses, demonios y hombres combinados, ni entre todos van a poder evitarlo. Por consiguiente, no debe considerarme demasiado hipercrítico cuando le digo que todos ustedes han sido más o menos imprudentes, y eso es una causa. Cuando no indiscretos, que es otra causa. Esta última palabra es aplicable hasta ahora tan solo a uno de los miembros. Por lo tanto, usted verá tal vez que las equivocaciones y tropiezos de Steele Olcott son de un matiz más tenue de lo que parecen a primera vista, puesto que incluso los ingleses, mucho más inteligentes y mucho más versados que él en las costumbres del mundo, también están sujetos a cometer errores. Porque ustedes se han equivocado individual y colectivamente, como verá, en un futuro muy cercano, y la dirección y el éxito de la sociedad demostrarán, como resultado, ser mucho más difíciles en su caso, puesto que ninguno de sus estados está dispuesto a admitir que ha procedido así, ni tampoco están preparados como él lo está, es decir, con Olcott para seguir cualquier consejo que se les ofrezca, aunque en cada caso esté basado en la previsión de los acontecimientos inminentes, incluso cuando sean vaticinados en una fraseología que no siempre puede alcanzar la calidad de la de un adepto, tal como él debería ser, según la opinión de ustedes. Bueno, aquí entonces lo que está comentando es que si Olcott, que realmente todo lo que se le dice, hace, todo lo que se le sugiere, lo cata, y no se le dan las, los beneficios. Que están solicitando tanto CINET como Hume, dice por qué habremos de dárselos a ustedes, eso ya lo dice en otra parte de las cartas. Y aquí está poniendo otra vez en, en, en valor el hecho de que Olcott es un seguidor mucho más fiable, mucho más leal, mucho más obediente que lo que están teniendo, la experiencia que están teniendo con los ingleses eh, los maestros. Bueno, puede decirle a Massey que lo que ahora digo de él y las razones aducidas, aunque yo no se lo aconsejaría que usted lo haga, pero se lo puede decir. Puede usted leer esta carta al señor Hume también si quiere. Pero quisiera llamarle frecuentemente la atención sobre la necesidad urgente de tener más discreción que nunca, por, por favor. No obstante, la pureza de los motivos, algún día el Chohan podría tener en cuenta solo los resultados. Es decir, aunque los motivos son muy importantes, el Maha Chohan, que es el, el, el jefe, la, la, la jerarquía jefe de los de los, de los, eh, de los maestros. En un momento determinado, sobre todo el encargado de la difusión, el Maha Chohan, que estaba encargado de esta difusión, podría tener en cuenta solamente los resultados. Y si los resultados no son favorables, podría entonces suspender la comunicación. Y estos pueden amenazar y convertirse en demasiado desastrosos para que él los pase por alto. Es decir, sus jefes, los jefes de, del maestro KH, podrían en un momento determinado eh, detener lo que está sucediendo, con lo cual privarían a la humanidad de, un, de una información valiosísima, que es la que estamos estudiando en estas cartas. Debería presionarse constantemente a los miembros de la sociedad para que contengan su lengua y su entusiasmo. Y sin embargo, existe un interés creciente en la opinión pública respecto a su sociedad y puede que pronto les exija a ustedes que definan con más claridad su postura, su posición. Muy pronto tendré que dejarles solos durante un periodo de tres meses. Que este periodo comience en octubre o en enero dependerá del impulso de que se dé a la sociedad y de su progreso. Le estaría personalmente muy agradecido, y esto es muy importante, si tuviera la bondad de examinar un poema escrito por Shah y me diera su opinión sobre sus méritos. Creo que es demasiado largo para el Theosophical Journal y tampoco creo que sus méritos literarios respondan exactamente o justifiquen la petición de su publicación. Pero lo dejo a su mejor criterio o juicio. Aquí el maestro está hablando de que quiere someter a consideración de Sinet si se puede o no publicar un poema de Madshah y que le dé su opinión. Dice, él cree que es muy largo el poema para el Theosophical Journal y tampoco creo que sus méritos literarios respondan exactamente y justifiquen la petición de su publicación, pero bueno, dice, revíselo, por favor. Vamos a ver de este lado quién es este Pasha, también conocido como eh, otro un par de nombres de Pasha, que es de 1956-1927. Fue Parsi y editor del Indian Spectator, uno de los primeros miembros de la sociedad teosófica que recibió la carta del maestro K.H., recibió una carta del maestro K.H., este poeta. Sin embargo, pronto perdió interés en la sociedad teosófica, o sea, primero entró. Tuvo el privilegio de recibir una carta del maestro Kache y luego perdió el interés. Era hermano mayor de los otros primeros miembros de Bujörgi y Pardash, participación en la sociedad teosófica. Parecía que se convirtió en miembro de la sociedad teosófica poco después de que los fundadores, Elena Blavatsky y Giolcott, llegaron a la India. En abril de 1880 fue nombrado junto con Gaston bibliotecario de la sociedad. El 7 de mayo de 80, Pardash embarcó con fundadores en su primer viaje a Ceilán, junto con Edward Bimbridge, Damodar eh, Mabarakar y Sherov desembarcó en Tuticorín para regresar a Bombay en ferrocarril. Ese año fue secretario de actas, adjunto, miembro, etcétera. Bueno, fue miembro de la sociedad Teosófica solo que perdió el interés. Ahora vamos a hablar del famoso Massey, del que habíamos hablado hace un momento. Falleció el 29 de marzo de 1905 a una enfermedad cardíaca. ¿Se acuerdan que Massey es el que estábamos hablando aquí? Del que, este es el, el famoso eh, Carleton Massey, del cual aquí también hubo un problema de... de de indiscreción por parte de los receptores de las cartas por Hume y Sinet. Y entonces Massey, para darnos una idea del, del tipo de personaje que era y lo mal que se gestionó la relación de él con los maestros, bueno, aquí vemos lo que dijo su médico, el doctor Siemens. El señor estuvo prácticamente bajo la pena de muerte en los últimos dos años, su corazón solo se mantuvo en marcha, evitando todo esfuerzo, es decir, tenía una insuficiencia cardíaca muy fuerte. Fue maravillosamente valiente en todo, no hizo ningún alboroto y siempre consintió a otras personas más que a sí mismo. Es un hombre, entonces, orientado al servicio. Lo mantuve vivo durante un mes con agujas hipodérmicas de estrictina dos veces al día, sufrió muy poco en realidad y vivió su propia vida hasta el final. Se levantaba y vestía casi todos los días y retuvo todas sus facultades hasta el final. Tuvimos muchas largas conversaciones juntos y mi relación diaria con él durante semanas antes de su muerte ha sido una de las experiencias más importantes de mi vida. Bueno, hay muchos epitafios... Eh, muchas cartas de despedida a Massey como para que veamos la calidad que tuvo por lo tanto entonces es, un, es muy triste que se generara un conflicto con Massey entre los maestros y él por indiscreciones o por el, el mal uso que, que, que los dos receptores mayoritarios de las cartas que eran Hume y CINET hicieran de estos contenidos al, al indiscretamente comentarlos con las personas afectadas. Bueno. Por eso nos vamos a este lado, que dice le, eh, está aquí el maestro hablando de Pardash, eh, el famoso eh, el, el famoso poeta cuando ya era miembro de la sociedad y estaba haciendo cosas y se estaba cuestionando eso si realmente era importante que publicara en Teosofis de hecho sí publicó sí publicó en en diciembre de 1981 eh, Madame Blavatsky se quejó de que el señor Pasha estaba actuando en nombre de la sociedad sin ningún permiso es decir empezó a hacer cosas raras este Pasha iniciando eh, miembros en la sociedad sin permiso y quedándose con el dinero y teniendo actitudes autoritarias, ella le escribió al señor Sinet lo siguiente: Con la excepción de una vez, ocho o nueve y otras tantas líneas de Kotomi, nunca recibió una palabra de los hermanos, con excepción de una vez, es decir, la carta de la que ya hablamos, y otras tantas líneas de Kotomi, del verso nunca recibió una palabra de los hermanos, salvo esas. Sin embargo, menosprecia a todos los demás compañeros y se jactó públicamente de su, de su conferencia a Hall de lo que él era uno de ellos, los muy pocos favorecidos por los hermanos, a saber. Hasta acá entonces vemos que se enfermó, se enfermó de ego una vez que recibió la carta de los maestros y entonces se sintió ya en esa élite en esa o élite fa favorecida y se descompuso completamente. El coronel Olcott, el señor Sinet y él mismo, siempre es la amabilidad y la extrema ternura de KH por todo sufrimiento de lo que trae esto. Se compadeció del compañero que fue desheredado por su padre y tenía ataques epilépticos, y se sentía miserable y le escribió unas líneas de consuelo. Ahora ahí está el agradecimiento. Los hermanos son puestos en ridículo una y otra vez. Bueno, entonces, ¿qué quiere decir? Se descompuso. Se descompuso a raíz de la carta que recibió y las ocho o nueve líneas que había tenido. Y entonces se está poniendo Madame Blavatsky en, 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 en conocimiento que, que este miembro está mal. Y esta es una de las, algunas de las cosas que escrito dice, inicialmente fundió en 1889 el, el heraldo de Bombay, eh, que más adelante se cambió al de Bombay Gazette. Y este es un ejemplo que encontré ahí en internet sobre lo que era el Bombay Gazette de 1880 y pico. Entonces era un edificio, era una, un, un, un periódico de siete columnas, como eran en aquel entonces, en donde se contaban pues, diferentes noticias y que eran devoradas por los que podían o querían enterarse de lo que pasaba. También hay un, un documento de este Pachá, que está en del Theosophist y se llama the Theosophist of the Occult World. Eh, fue publicado en el Bombay Gazette, que es este, en agosto 27 de 1881 y el editor, eh, fue, bueno, lo puso el editor del, del Bombay Gazette. Y aquí viene algunas de las cosas que decía él como para entender por qué los maestros estaban un poco, eh, trataban de ver con cuidado si podía entrar o no a escribir algo en, en the Theosophist. Y aquí en este del Gazette, en 1881, él... Padash, Pasha, eh, eh, publica lo siguiente: Me permitiría, como miembro de la sociedad teosófica, responder a dos corresponsables que figuran en la gaceta de hoy, se pregunta. Soy uno de aquellos cuyo testimonio volvió a publicar en uno de sus números recientes de último nombre de Tosefist, pero su corresponsal, el, el preguntador, es suficientemente bueno como para ignorar mi existencia. Se refiere a tres hindúes cuyo testimonio, evidentemente, no tiene ningún valor, ya que no procede de hombres de ciencia y habilidades extraordinarias, es decir, Basha lo que decía es que los, que, los hombres, solo la información que, que procedía o de hombres de ciencia o bien hombres con habilidades extraordinarias eran dignas de tomarse en cuenta. Supongo que nada de lo que pueda decir traerá convicción a la mente de sus corresponsables, porque yo no soy un hombre científico y no puedo presumir las extraordinarias habilidades que posee el crítico anónimo. Podría creerse si que el señor Dasmuk ofrece su testimonio, pero dejaré que el honorable caballero se ocupe de sí mismo, tanto sentido común como indagador. Están inspirados en el espíritu crítico descrito por Goethe en Fausto. Continuarán negando la verdad hasta el final de sus días, exclamarán triunfalmente como, como Mefistófeles. Ich bin der Gist, Stadspinet. Están eh, decididos a negar la existencia de los hermanos místicos. A pesar de que el señor Sinet y su libro, a pesar de que otra evidencia corroborativa de los miembros de la sociedad teosófica, uno de los cuales, el señor Mirza Moraz, Ali, declaró explícitamente que había tenido relaciones personales con los adeptos. Declaró que había tenido relaciones con los adeptos mucho antes de anunciarse como teoso. Pero supongo que esta evidencia tampoco cuenta para nada. The Bombay Guardian, eh, comentando los extractos publicados en la Gazette, me hizo el honor de mencionar mi nombre de manera destacada. Me hizo el honor de, de, de mencionar mi nombre de manera destacada. Entonces, para la información de este diario, así como para silenciar los futuros indagadores, cuyas preguntas son sarcasmos velados y feas insinuaciones, me adelanto para afirmar solemnemente que sé que los hermanos existen, maestro KH y maestro M. Sé que todo lo que tiene, eh, siendo representado por Ser, he visto a más de uno de ellos y he tenido relaciones personales con Kotomi y Sing. ese personaje, Kotomi Lalsing, que así se firmaba él, ese personaje a quien el, el señor Cine te ha dedicado la obra, he tenido el orgullo y privilegio de verlo varias veces. Por eso lo que está diciendo aquí Blavatsky es que estaba perdiendo piso este Pachá. Pero aquí Pachá ya había era advertido por los maestros que vigilaran por favor a este hombre. Que era fundador de, la, de los mismos fundadores de la Sociedad Teosófica, pero realmente estaba ya como presumiendo tuvo un ataque de narcisismo muy fuerte. Bueno. De Pachá, que también publicada por él, eh, respecto a una, a, una, a una revuelta. Este es un autor eh, que habla de Pachá a través de una historia. Eh, y es una historia relacionada con, el te con los temas eh, eh, del catolicismo, porque eh, Pasha era muy crítico con la, con la religión católica, con la religión cristiana, y entonces hace, hace varias obras eh, muy escuetas en relación a esto. Dice a principios del siglo XIX un inglés electrizó a toda Europa con su enérgica denuncia del cristianismo y la, variedad, y la variedad de lepra moral que ese sistema de religión había introducido en el tejido de la civil de la humanidad. Variedad de lepra moral que el sistema de religión había introducido en el tejido civil de la humanidad. Nieto de baroneta, heredero de una gran fortuna, decidió desechar todas las sólidas ventajas del rango y la riqueza y levantó un audaz estandarte de revuelta, declarando la guerra a los sacerdotes potentados de la palabra y predicó en primera una cruzada contra la religión. Todos los cristianos ortodoxos estaban horrorizados, incluso los incrédulos creían que estaba yendo ya un poco demasiado lejos. Anatemas eclesiásticos y legales llovieron sobre su cabeza. Fue evitado como leproso en las calles. Sus hijos, que fueron arrebatados por un edicto del Lord Canciller, pero todo lo que la maldad humana podía hacer no logró domar o quebrantar su espíritu. El hombre que creó todo el furor en Europa, que había sido maldecido por el clero y había perdido sus derechos civiles ante la ley, ahora es reconocido como uno de los primeros poetas. Este hombre es Percy Bashir Shelley. Bueno, eso es lo que, lo que publica este hombre, que bueno, hay que verlo con filosofía, pero estamos viendo una persona revolucionaria, intensa, que genera problemas, que arma. Este, que arma complicaciones y ya había sido de alguna manera este, anticipado por los maestros. Y aquí otra vez la frase que hicieron eh, los, los, los maestros para poder seguir entrando un poco en por qué estaban ellos previniendo el, el poder analizar al Pachá. Le estaría personalmente agradecido si tuviera la bondad de examinar un poema escrito por Pachá, nunca se sabe qué poema fue, y me diera su opinión sobre sus méritos. Creo que es demasiado largo para el Theosophical Journal. Tampoco creo que los méritos literarios respondan exactamente o justifiquen la petición de su publicación, pero lo dejo a su mejor criterio bueno, eh, aquí el señor Pasha, ahora vamos a ver el, el otro lado de la moneda, hizo una reimpresión del informe de resultado de la investigación sobre los cargos contra Madame Blavatsky presentados por los misioneros de la Scottish Free Church Madras y examinado por un comité designado para este propósito del Consejo General de la Sociedad Teosófica ¿se acuerdan? que estos temas ya los hemos hablado eso se fue en Madras India en la Teosófica Society, 1985, etc he visto el artículo de Christian College Magazine, reproducido en la mayoría de los periódicos indios, porque fue un escándalo Recordando a mi memoria todos los hechos e incidentes que han ocurrido y que han llegado a mi propia observación, no puedo dudar por un momento en declarar las cartas contenidas en este artículo como resultados ficticios de la mediunidad de Madame Coulomb. O Se acuerdan del famoso matrimonio de los Coulomb, que fueron muy ayudados por Blavatsky y que hicieron tantos problemas, tantas complicaciones con él. Las alegaciones de los Coulomb, calurosamente resentidas en Madras, no fueron cuestionadas por, la corte, por el norte de la India y por lo tanto dirigió una larga carta al Pioneer, el famoso periódico del CINET cuyo editor amablemente me dio lugar destacado en el número 23 y me alegra poder decir que la publicación de esta carta tiene un marcado efecto en los en los círculos teosóficos bueno este es el famosísimo entonces para Pasha y por lo tanto había que tenerlo en consideración hasta esta altura de la carta entonces ya estamos viendo pues problemas problemas con Pasha problemas con con Massey problemas con con imperator o sea problemas que se salían del contexto entonces por haber tenido información que no era, no, no estaba dirigido a ellos o simplemente sencillamente por no haber seguido las las recomendaciones de prudencia que los maestros ya habían solicitado. Bueno, aquí viene otro relato de Pasha, eh, un relato fuerte de una persona que tenía mucho miedo en, un, en una tempestad y entonces eh, el filósofo, porque estaba ahí para arreglarlo, lo aventó al agua y cuando estaba a punto de ahogarse, entonces eh, viene una moraleja al final que dice que el filósofo respondió antes de haber probado la calamidad de ahogarse, desconocía la seguridad de la barca. Él pensó que tenía un gran peligro cuando estaba en la barca y por eso estaba tan angustiado. Cuando lo echan al mar, se dio cuenta que había algo peor que estar en esa barca. Y al ver que al había algo peor que estar en esa barca, entonces cambió su percepción. Y cuando regresa a la barca, entonces empezó a recibir de la barca la seguridad que él esperaba. Bueno, es una, es, es, bueno eso también es de Pachá. Es como para darnos una idea entonces de este autor tan, tan versátil, tan, tan complejo, tan amplio y el tipo de cosas que normalmente publicaba. Y ahora vamos con el famoso gran inquisidor de los hermanos Karamazov, la parábola del gran inquisidor, porque ya saben que fue tomado muy en cuenta este, este, por Madame Blavatsky. Eh, eh, por ejemplo, aquí el, el análisis de Fedor Dostoyevski y Blavatsky, que es un análisis interesante, dice él describe, pues le gustaba mucho a Blavatsky el, el gran inquisidor que es parte de los hermanos Karamazov. Y que saben que él la escribió, una, una novela muy difícil para él de escribir, y fue la última que escribió. Entonces ya no escribió nada más después de esta novela, después de, de después de escribirla, eh, muere. Y entonces, pues, Madame eh, pues le gustó, y los maestros también han hablado bien, aparentemente, acerca de esta sátira. Entonces, ¿a, de qué, ¿a qué se refiere la, la sátira de una de las partes de esta obra que es muy larga, que sería el Gran Inquisidor? Entonces, dice que es un pasaje en forma de sátira de lo que sería la teología moderna, de lo que pasa en la, en la, en la Iglesia Católica Romana eh, en particular. Y Blavatsky describió el Gran Inquisidor, dice, imagínense que viene una segunda venida de Cristo y que tiene lugar en España durante el tiempo de la Inquisición de Torquemada. Cristo, entonces, al no ser reconocido como tal, es inmediatamente arrestado y si es acusado como herético por el Gran Inquisidor. Entonces, la, la leyenda o el poema es creado con un carácter de Iván Kramasov, el materialista de los cuatro personajes importantes de esta novela es el famoso Iván Kramasov, que era una persona tremendamente materialista, de acuerdo al texto de la, de la obra, y que además era ateo, y que, y que cuenta la historia a su hermano menor, Aloisha, que era un místico cristiano. Bueno, eran cuatro hermanos muy complejos, los hermanos Kramasov, y el mayor era un, un súper eh, materialista y el menor era un místico. Bueno, entonces, ya eh, lo toma, dice Blavatsky, describe el pasaje como una sátira. De la moderna teología, de acuerdo a lo que habíamos visto entonces, que ya ya fue explicado ahí. Desearía que la revista, dice el maestro, regresando otra vez a este, a este tema, regresando otra vez al, al sentido de la carta y, y regresando a lo que eran las sátiras y lo que era la, eh, lo que, lo de Dostoyevsky y todo lo demás que, que tiene relación con el, con el poeta este que los maestros habían ya tratado de, de acallar en, en un momento determinado, por lo menos que de que las sociedades que estaban formando dentro de las logias tuvieran cuidado con algunos de los miembros sobre eh, la cantidad de información que se les daba y vigilar los trastornos de personalidad y de carácter que pueden tener los miembros una vez que empiezan a tener acceso a este tipo de conocimiento. Ese es, una, creo yo, la, el núcleo fundamental de esta carta. Entonces, continuando otra vez al, 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 a la carta, dice desearé que la revista tuviera más éxito este año del que ha tenido hasta ahora. La idea de traducir el gran inquisidor, dice el maestro, es mía, porque su autor... Dice el maestro Cache, sobre el cual ya pesaba la mano de la muerte, claro, que iba a morir poco tiempo después de publicar esta obra, cuando lo escribía, ya, sobre cu el cual, sobre este autor ya pesaba la mano de la muerte cuando lo escribía, dio la descripción más real y convincente que jamás se haya hecho de la compañía de Jesús. Hay allí una extraordinaria lección para muchos, e incluso usted puede aprovecharla, mi querido amigo. No debe usted sorprenderse si le digo que me siento realmente cansado y desanimado ante la perspectiva que tengo ante mí. Me temo que no tendría usted nunca la paciencia de esperar el día en que me sea permitido complacerle. Hace ya muchísimo tiempo que nuestra gente empezó a establecer ciertas reglas, es decir, la comunidad de Mahachojans y maestros, con arreglo a las cuales intentaron vivir. Todas las reglas se han convertido ahora en leyes. Nuestros, ya sabemos que los movimientos, que así se llaman cuando hay una serie de intelectuales o personas desarrolladas que están en torno a una idea, se convierten en escuelas y las escuelas empiezan a fundar reglamentos y los reglamentos se convierten en leyes mientras se está organizando un sistema de conocimiento, de, sobre todo de sabiduría. Nuestros predecesores tuvieron que aprender todo lo que saben por ellos mismos, es decir, tuvieron que abrir brecha con machete, tuvieron que hacer los caminos ellos solos, solo se les facilitaron los cimientos. O sea, oh, por supuesto, ya sabemos que la, eh, los vedas fueron dictados por por los reyes los de, de los amayos, sí se dieron los cimientos, pero los antecesores tuvieron que hacerlo todo solos. Nosotros no ofrecemos para facilitarles esos cimientos, nos ofrecemos para facilitarles esos cimientos, pero ustedes no quieren aceptar nada que no sea el edificio completo. Y esta frase está subrayada porque es muy decepcionante para los maestros que tanto Hume como Synet y los demás que recibieron cartas no les sea suficiente la información que están recibiendo, a pesar de que son preguntas que ellos están haciendo. Ellos quieren el edificio completo, en vez de entender que lo que se les puede dar son los cimientos para que ellos encuentren la manera de edificar por su cuenta. Lo que se les da son las bases, que es el cimiento. Y ya sobre esas bases, cada quien hace su propio edificio. Listo para que tomen posesión de él. No me acusen de indiferencia ni de negligencia cuando no reciban contestación mía durante varios días. Muy a menudo no tengo nada que decir porque usted hace preguntas que no puedo contestar. Pero debo terminar aquí porque mi tiempo es limitado y tengo otro trabajo que hacer, suyo sinceramente, maestro KH. Y con eso terminamos la famosa carta 24, perdón, 20, 27. Y es muy importante entonces repasar un poco el tema de los hermanos Kramasov, de los cuatro hermanos y de todo lo que pasa en la obra, porque pues, también H.P. Eh, Lavasky había hablado con cierto interés a este respecto. Bueno, pues vamos a pasarnos ahora a la carta 28, terminó la carta 27, es una carta interesante, es una carta de, de poner ajuste entre las personas que reciben las cartas, y se habla de tres pifias en las relaciones eh, de comunicación, y que están vinculadas a, al señor Hume, del cual ya se, el maestro está desesperándose de la forma que, como lleva esos contenidos, el señor Sinet, por supuesto, y algunas de las personas que resultaron involucradas al revelarse cosas que no deberían haber sido reveladas por parte de las dos personas que recibían las cartas. Bueno, vamos a entrar ahora entonces al, al terreno ya de la carta 28. Carta 28, otra vez escrita a Hume, poco antes de la ruptura. No se sabe el año exactamente, no le puso Barker, no le puso el, el, el año. Mi querido señor, si ningún, otro bien, si ningún otro bien se hubiera derivado de nuestra correspondencia, más que el de poner en evidencia una vez más... Cuán opuestos son en esencia nuestros dos ambientes antagónicos, el inglés y el hindú, nuestra correspondencia no se hubiera intercambiado en vano. Vamos a leer esto porque está interesante. Le dice entonces mi querido señor es decir, le dice el maestro K.H. a Hume: si ningún otro bien se hubiera derivado de nuestra correspondencia, si ningún otro bien se hubiera derivado de nuestra correspondencia, más que el de poner en evidencia una vez más cuán opuestos son en esencia nuestros dos ambientes antagónicos, el inglés y el hindú, nuestra correspondencia no se hubiera intercambiado en vano. Es decir, si lo único que conseguimos fue eso, poner en evidencia lo diferentes que somos, pues qué, qué desastre, ¿no? Bueno, es más fácil que el aceite y el agua se entremezclen sus componentes que no que un inglés, por inteligente, bien dispuesto y sincero que sea, llegue a asimilar ni siquiera el pensamiento exotérico hindú y mucho menos el espíritu esotérico. Desde luego que esto provocará en usted una sonrisa, usted ya, ya lo esperaba, está bien. Pero de ser así, esto no demuestra más que la perspicacia de un hombre entregado a la reflexión y a la observación, quien intuitivamente anticipó un acontecimiento que su propia actitud provocó. Esto en la actualidad se llama, es una profecía autocumplidora, es decir, la persona prevé que algo iba a suceder y, y genera una profecía. Y luego se indirectamente genera las condiciones para que eso que había predicho ocurra. Entonces, lo que está diciendo aquí el maestro es que al tener esa actitud, al final terminó pasando lo que él ya, eh, ya había previsto, de acuerdo a la actitud que había, que había desarrollado. Me perdonará si tengo que hablarle sincera y francamente de su larga carta, por muy convincente que sea su lógica por más nobles que sean algunas de sus ideas y por más ferviente que sea su inspiración, sin embargo, tengo ante mí a un auténtico reflejo de aquel espíritu de esa época contra el cual hemos luchado a lo largo de todas nuestras vidas. Voy a leer otra vez. Me perdonará, señor Hume, si tengo que hablarle sincera y francamente de su larga carta. Por muy convincente que sea su lógica, por más nobles que sean sus ideas y por más ferviente que sea su inspiración, sin embargo, tengo ante mí un auténtico reflejo de aquel espíritu de esta época contra la cual hemos luchado a lo largo de nuestras vidas. A lo sumo, dice, su carta es el esfuerzo infructuoso, es decir, un esfuerzo que no tiene sentido, de un intelecto perspicaz, el de Hume, adiestrado en las costumbres de un mundo exotérico, para iluminarlo y juzgar las formas de vida y de pensamiento de las cuales no está versado, es cierto, la parte esotérica, porque pertenecen a un mundo totalmente distinto. De aquel con el que normalmente usted trata. Entonces, en esta frase está hablando entonces de la enorme incapacidad que tiene Hume para entender las verdades esotéricas, debido a muchos de los condicionamientos que Hume tiene relacionados con su escuela con su, y con su historia. Usted no es hombre de vanidades mezquinas, se le puede decir sin temor a equivocarse. Mi querido amigo, aparte de todo eso, estudié su carta con imparcialidad. Calibré algunas de sus frases y, en general, no se sentirá orgulloso de ella, tanto si llega usted como si no a apreciar por entero mis motivos o a interpretar incorrectamente las verdaderas causas que me obligan a renunciar por ahora a cualquier correspondencia ulterior. Confío, sin embargo, que algún día reconocerá usted que esta última carta suya, bajo la apariencia de una noble humildad y de confesiones de debilidades y fracasos, imperfecciones e insensateces, fue evidentemente y sin duda inconscientemente por su parte. Un monumento de presunción, un clamoroso eco de espíritu arrogante y autoritario que se oculta en el fondo de cada corazón inglés. Estos sábelo todos o estos sujetos montados en, en, en un narcisismo irresistible es de lo que está haciendo aquí el maestro y que han sido criados dentro de la época victoriana de esa manera. Y desde esa manera y desde ese pedestal en el que se ponen por arriba de todo, juzgan si las cosas son buenas o malas sin entenderlas correctamente bien. En su actual estado de ánimo es muy probable que incluso después de leer esta contestación difícilmente se percatará de que no solo ha fracasado totalmente en comprender el espíritu con el que fue escrita mi última carta dirigida a usted, sino que incluso en algunos casos ha fracasado en captar su verdadero sentido. No solamente entonces... Eh, no ha podido comprender el espíritu de la carta, sino tampoco el sentido. El sentido es la orientación, la dirección que tiene la carta. Acuérdense que todas las comunicaciones tienen un origen, un sentido, una dirección y un fin. Entonces aquí el maestro está hablando entonces del sentido que tiene la carta y, por supuesto, el fracasado, el espíritu de la carta. La parte, la parte abstracta, la, el, el mensaje espiritual. Usted estaba preocupado por una única idea que le absorbía por completo y no pudiendo describir una contestación directa a ella en mi carta. Antes de tomarse tiempo para reflexionar por qué se le está contestando como se le está contestando y ver su utilidad general y no personal, usted se sentó y me acusó inmediatamente de darle una piedra cuando usted en realidad estaba pidiendo un pan, es decir, que le estaba dando gato por liebre, para hablar en términos castellanos. Entonces, vamos a repetir, usted estaba preocupado por la única idea que le absorbía por completo, estaba preguntando exotéricamente y no pudiendo describir una contestación directa en ella, en mi carta, antes de tomarse tiempo para reflexionar y decir por qué el maestro está contestando así. Para tratar de enderezar mi pregunta y ver su utilidad general y no personal, usted se sentó y me acusó inmediatamente de darle de gato por liebre. Bueno, lo dice aquí el maestro. Vamos a analizar esto con más cuidado. Aquí está hablando el maestro de la enorme dificultad que hay entre el modelo occidental y el modelo oriental, es decir, entre la cultura hindú de la época, eh, obviamente invadida por, por Gran Bretaña, y luego el, el modelo inglés. Los modelos occidentales, que son modelos demasiado cognitivos, empiezan por descripciones de la realidad. Con esas descripciones es una percepción de dicha realidad. Si la percepción es satisfactoria, se hace una introyección, es decir, uno se abre para poder asimilar ese modelo y finalmente hay una asimilación del modelo y de esa manera se da el proyecto de aprendizaje. Es el famoso modelo, el modelo constructivista de, de, de conocimiento occidental. Vamos a poner un ejemplo. Dice científicos de la Universidad de Cornell en Nueva York lograron captar una imagen de un diminuto átomo con un microscopio electrónico de alta resolución que tiene una ampliación de 100 millones de veces con respecto a la visión humana. La foto que se obtuvo es la clara de esta naturaleza hasta la fecha que puede cambiar la historia de la física por lo menos nos dice que la está publicando. ¿Qué es lo que estamos viendo acá que los movimientos son tan tan rápidos de los electrones que aparecen prácticamente como, como en las fotografías? ¿Recuerdan ustedes que en las fotografías que se tomaban en el siglo XIX se necesitaba mucha exposición porque las sales de plata que estaban asociadas a la a la fotosensibilidad de las de, la, de los rollos que estaban había que abrir el, el diafragma mucho rato, suficiente como para que se vieran las líneas de las de los autos en el principios del siglo del siglo XX, y se veían rayas, se veían rayas porque el obturador estaba demasiado tiempo abierto y por eso esas rayas se veían así. Pues lo mismo, aparentemente es lo que está pasando aquí con los movimientos de los electrones. A pesar de que es un, un disparo tan breve, pero como la velocidad es tan impresionantemente alta, entonces vean ustedes lo que pasa. Aparecen todos los trayectos de todas las, todos los trayectos que tiene el electrón. Que van moviéndose como 11 grados poco a poco hasta, hasta dar una vuelta completa a lo que es el núcleo del, del átomo, aparentemente, de acuerdo a lo, que, a lo que esta fotografía se puede someter a este sistema de una descripción. Eso consi eh, consigue una percepción, entonces se introyecta esto y se asimila. Bueno. Si tomamos estas cualidades diferentes del átomo, ahora vamos con la parte abstracta. ¿Y qué hay ahí en eso que se mueve de esa velocidad? Entonces, hay energía, inteligencia, habilidad de seleccionar y rechazar atraer y repeler. Movimiento y deseo tenemos algo que se asemeja mucho a la psicología de un ser humano, solamente que dentro de un radio muchísimo más limitado y en un grado menor. No hemos en realidad llegado a lo que podríamos denominar la psique del átomo. Hemos visto que el átomo es una entidad viviente porque tiene varias cosas, tiene varias cualidades, tiene energía, tiene inteligencia, tiene habilidad de seleccionar y rechazar, atraer y repeler, movimiento y deseo, etc. Entonces, ¿qué es eso? Y esas son cualidades entonces abstractas. La diferencia estriba solamente, dice hasta abajo, en la gradación entre lo que es un ser humano y lo que es un átomo. El ser humano posee una conciencia muchísimo más amplia y vibra en medida mayor que el pequeño átomo que estudian los químicos. Vamos a analizar esto con más cuidado. Este es el famoso péndulo de Foucault con los movimientos similares a los que tiene el átomo, que son estos que acabamos de ver acá, pero ahora vamos a verlos cómo se hizo en aquel entonces. Estamos en 1851, antes de que las cartas fueran escritas. ¿Quién lo hizo? Pues el famoso León Foucault. Entonces eh, lo hizo además de una manera muy espectacular. En febrero del 51, 1851, en el meridiano observatorio de París, unas semanas más tarde el físico francés hizo la demostración famosa en el interior del Panteón de París, cuando suspendió un péndulo de plomo de una masa de 28 kilos mediante un cable de 67 metros, largo prendía justo debajo del centro de una cúpula del Panteón. El plano de oscilación del péndulo giraba a la derecha 11 grados por hora, haciendo un círculo completo después de 32.7 horas, después, después de un día y un cuarto. El monje original, utilizado en 1851 en el Panteón, el montaje, fue trasladado en 1885 al Museo de Artes y Oficios de París. Bueno, y entonces esto es un poco lo que sucede desde el punto de vista teórico en la mente abstracta de un investigador de aquella época, que gracias a su capacidad abstracta podía entretejer las cosas que lo pueden llevar a un descubrimiento de esta naturaleza. Y entonces aquí vamos a ver lo que le pasa al señor Hume. Entonces. Tenemos entonces que si se mueve un péndulo, el péndulo del aprendizaje de esta manera, depende del estatus vibracional que cada persona tiene, tenga. Aquí está Hume. Entonces, eh, tiene muy poco espíritu. Bueno, aquí está mal esto. Este espíritu-materia, perdón, era, eh, es el que va del otro lado. Hume está entonces, es mucho más materia que espíritu, está en esta zona de acá y está trincherado con condicionamientos y prejuicios. Por lo tanto, no está abierto a aprender otra cosa. A él se le plantea esta situación y pone signos de interrogación porque no lo entiende o porque cree que es una chapuza. De este lado tenemos la apertura y la alta disposición a explorar, a investigar si la persona se abre, como dice Krishnamurti o como dijo eh, años más tarde. Y entonces cuando el péndulo viene hacia acá, viene una gran oportunidad para el buscador esotérico. Cuando el péndulo se va para acá, viene una oportunidad para el buscador exotérico. Y el buscador exotérico no puede entender lo que, las cosas que normalmente se le dan al buscador esotérico. Y entonces tiene que hacer un viaje para poder llegar a esta zona. Y el viaje va de lo material a lo espiritual. Y aquí entonces viene el famoso modelo este que ya hemos revisado algunas veces, en donde tenemos que tiene que pasar de contrario a contradictorio, que son varios grados, y poco a poco, a lo largo incluso de encarnaciones, va abriendo el caparazón, la concha, hasta llegar entonces a la parte no material. Ya tiene ahora la, la referencia de material y no material con un elemento contradictorio. Después sigue caminando de no material a no espiritual, con lo cual ya está en 90 grados después de no espiritual a súper sutil, que sería un análogo, y finalmente entonces toca la parte espiritual, pero este recorrido lleva muchísimo tiempo. Después de ese tiempo se abre y entonces la persona ya puede empezar a retener información que aparece en esta zona. Ahora, de acuerdo a la teoría de vectores, tenemos aquí que en la diversidad máxima, eh, en, en la teoría general de sistemas, en la diversidad máxima, en el que se toma el grado de diversidad, cuando es demasiada se convierte en complejidad. Los reductores de complejidad hacen lo que sea von Bertalanffy, es decir, divisiones para que se hagan pequeños clústeres como hizo Darwin cuando estaba taxonomizando prácticamente toda la flora y fauna del planeta en su momento. Y entonces eh, estos vectores poco a poco, cuando son demasiados y están en una diversidad máxima, todos los vectores son ciertos. Se puede demostrar la existencia de Dios, la no existencia de Dios, se puede demostrar que el planeta es plano y que el planeta es esférico dependiendo del vector que estemos utilizando y dependiendo de los elementos que estemos utilizando para poder generalizar lo que tratamos de generalizar. Ya sabemos, porque lo hemos visto, que algunos vectores de los físicos pues, no son necesariamente estables y que al no ser estables nos van a dar entonces información errónea. Entonces aquí hay un proceso de selección con la diversidad máxima, se convierte en complejidad, cuando no se entiende, se hace reductores de complejidad. Luego se hace una especie de ranking asociado a la diversidad para encontrar la que tiene más sentido con lo que estamos buscando y así poco a poco el hombre de ciencia va recorriendo el camino hasta que logra dividir lo falso de lo verdadero y entonces el grado de dispersión ya no es 180 grados, es 90. Después hace otro recorte de 45 grados y ahora divide lo falso de lo verdadero que ya está mucho más acotado en este sistema. Después hace una siguiente reducción a 20 grados y después finalmente hace una concentración de lo que le ha quedado como verdadero. Y esta concentración la va a llevar a esta dinámica del yo superior y el yo inferior, de la parte media del pensador. Si se va con las zonas de, donde los, los vectores son múltiples, pues irá hacia el yo inferior. Si se va hacia la zona del yo superior, está hablando, hablando entonces de un factor de concentración, porque tienes exactamente ya más o menos el modelo que tiene para subir. Aquí está el modelo mixto, que es nuestro pensador. Aquí está el yo superior, representado por los maestros. Y aquí está el, el mundo materializado, que es el de Hume, que es el yo inferior, para poder entender un poco lo que pasa aquí. Vamos a explicar más de esto, pero ahora de, de, con, no, con enfoques más ocultistas y más antiguos, más de la época de los maestros. Este es un gran libro que se escribió pues, hace muchísimos años, más o menos en, la, en esta época del famoso Flamarión, muy famoso, ya lo habíamos hablado. Hizo una astronomía popular y entonces vemos aquí cómo colocar cognitivamente y vivencialmente lo aprendido, son los mecanismos de defensa. Cuando un ser humano ha invertido demasiado en su propia personalidad y en su nombre, puede utilizar mecanismos de defensa como la negación y decir esto no es cierto. Porque si fuera cierto, pues todo lo que he trabajado para que la gente me admire va a ser falso. Puede ser proyección y decir, el, ma es, el maestro es un engañador porque mi capacidad de engañar se la pongo al maestro. O un desplazamiento, es decir, la parte que estoy engañando, entonces las paso al maestro para tratar de, de demostrar en él o encontrar en él, que es el mecanismo que utilizaba Hume para criticar a los maestros. Entonces es una inversión en el ego inferior y ganancias, prestigio, nombre, reconocimiento, pertenencia, admiración. Bueno, ya lo sabemos, y vamos a ver algunas de las cosas que dice este libro de Flamarion. Entonces, en, en este libro tenemos aquí un foco solar que va sobre un planeta y aquí se produce un punto. Si el planeta entra completamente en, esta, en este eclipse, tenemos entonces una ignorancia del 100%. Literalmente, el que, el que quedó eclipsado aquí no ve la luz del sol. En la, en la alegoría de la caverna, pues estaría aquí el encadenado. Pero si, si el eclipse no es completo, aquí hay una apertura a la verdad diferente, a mis condicionamientos. Es decir, queda una rendija en donde se observa la realidad y un poco de la luz del sol. Si el explorador abre esa rendija y la abre más y más y más, puede encontrar el sol, pero necesita la rendija. Entonces, aquí tenemos el paso de la ignorancia completa a la rendija y después de la rendija a la, a la percepción completa de la fuente solar. Luego aquí tenemos otra parte del mismo libro donde dice que la parte de papel que corta la sombra en forma de una mancha redonda o un círculo oscuro en medio de la superficie iluminada. Esto es en función de la, de la longitud o la, la dispersión. Por ejemplo, cuando alejamos el foco de luz, aquí está una lámpara de la época, por supuesto, y si la alejamos se produce entonces un efecto óptico especial en donde a mayor distancia, a mayor distancia del, del foco de luminosidad, se modifica la sombra, la sombra proyectada, y entonces la sombra tiene que ver con la ignorancia. Y la ignorancia eh, se hace mayor, no necesariamente con el acercamiento del foco de la luz, sino con la capacidad que tiene el ignorante de lo que vemos acá, de salirse de la zona de eclipse para poder indagar. Pero esa salida de la zona de eclipse, que hoy modernamente se llama como zona de confort, pero en realidad es una zona de ignorancia, esa salida implica el poder despertar en una persona la intención de salir de su foco de ignorancia para poder aprender y poder observar una realidad que a todas luces existe, pero que en esa zona no se da. Esta zona podríamos llamar que es la, la verdad esotérica de la que está el maestro y todo el resto de esta página, todo el resto de esta línea es la verdad esotérica. Y entonces esta puede ser tan grande o tan pequeña en función de cómo la luz está tocando, en este caso al astro que está modificando, el punto de llegada entonces de, de esta luz y por lo tanto el tamaño de la sombra. Bueno, ese es otro ejemplo para poder explicar en los términos de la época de los maestros, más o menos, cómo podría observarse esto. Y aquí dice: el círculo oscuro eh, es a corta diferencia tan grande como la bola misma, pero apartamos paulatinamente la hoja de papel y veremos cómo disminuye la mancha de sombra y cómo se va ensanchando, lo cual prueba que la sombra decrece. Entonces, en la medida que se va alejando, el punto se va modificando. Y al irse modificando el, el, el punto de la sombra, entonces eh, nos, nos genera un ejemplo precioso acerca de, lo que, de cómo se construye o se deconstruye la, la sombra de la ignorancia. Bueno, continuamos, aunque ya se nos acabó el tiempo. Bueno, vamos a continuar con esta carta a la próxima clase. Ya este, estamos ahora en. Bueno, sigue sobre lo mismo el maestro, va a seguir, va a seguir hablando de estos temas. Nos quedamos aquí y no necesita ser abogado en esta parte del de flamarión, que es la que estábamos revisando. Bueno, le voy a pedir entonces a, a Chui, por favor, que abra los micrófonos por si hay alguna duda, adición, comentario o algún extra que quieran comentar que pueda ayudar entonces a la mejor comprensión de esta carta. Están abiertos los micrófonos. Bueno, pues muchas gracias, Chuy. O si hay alguna pregunta, observación, aclaración, cualquier cosa que ayude a la mejor comprensión de lo que vimos, pues, bienvenida, chicos. Pati Chávez. Hola, muy buenas tardes, espero que se encuentren muy bien. Oye, eh, tengo dos preguntas. La primera es, ¿por qué toda la sociedad, en toda la región, en toda... Uh, realmente donde se encuentran personas, hay diferencias que obviamente que entorpecen a lo que es lo que es la del trabajo espiritual. Eh, ¿Hay algún motivo por ello o son discrepancias de ignorancia? Y la siguiente es, eh, la ignorancia... Eh, obviamente la vamos a ir viendo a través del de, eh, tiempo de acuerdo a lo que nosotros vamos a convivir con diferentes personas, ¿no? Esta ignorancia normalmente se presta para porque no no leen, no se instruyen o por qué realmente es ignorancia. Gracias. Mira, eh, todos tenemos zonas de ignorancia todos y las zonas de ignorancia son son las fuentes de que hagamos torpezas. Las fuentes de las torpezas no es la maldad, sino la ignorancia, dicen los maestros, sobre todo los maestros budistas. Y entonces la gente lo hace porque no lo sabe. Y la maldad es cuando la gente sabiéndolo lo hace. Entonces sería maldad y sería ignorancia, pero hay una diferencia. Entonces las zonas de ignorancia pueden ser muy grandes, pueden ser poco grandes, y tienen mucho que ver con los voceros, con la forma como nos educan, por las familias de donde provenimos y sobre todo por la madurez del alma que tenemos. Y además lo que tenemos al alcance nuestro para poder este, derivar las cosas que conocemos a través de otras fuentes, en este caso los maestros, que estaban tratando de hacerse un espacio para poder ver la realidad que estaba totalmente manipulada o que ni si no totalmente, por lo menos mayoritariamente manipulada. Entonces, en esa época, es una época de muchos descubrimientos, es una época enorme donde pasan muchas cosas en el mundo, también están los maestros ahí muy activos en este en ese sistema y al final pues lo que se produce es esto que estamos nosotros aquí observando se produce un un, un modelo de, de participación en donde poco a poco el, se nos permite salir de esas sombras cuando vemos que hay hay realidades diferentes a, la, a lo que nosotros podemos entender eso es este eso es lo que te podía yo comentar más o menos ¿Eh? bueno eso es lo que te puedo decir. Luego, la otra parte de la, de la pregunta, no me acuerdo cuál era para ti. No sé, no sé si puedas este, comentarme. ¿Por qué en todas las sociedades, religiones ah, y... Sí. Bueno, ¿por qué? Porque hay una identidad personal y hay una identidad grupal. Y la persona, acuérdate que en, lo, en el modelo de... Pues casi todos los modelos que existen acerca de la, que son las necesidades evolutivas del ego... Y la necesidad de pertenencia es una de las necesidades más básicas. Después de la de comer, beber y hacer el sexo, aparece la siguiente, que es la de pertenencia. Y cuando una persona pertenece a un grupo, defiende este grupo y luego lo coloca por encima de otros grupos a los que considera inferiores, con lo cual surgen los prejuicios, y después dentro de esa defensa es muy difícil sacar a la persona para construir un verdadero, un, ver, un verdadero modelo de, de, de confraternidad. Y eso es un, un vicio muy humano se necesita toda una, toda una gimnasia mental para que la gente pueda este, darse cuenta de que es posible integrarse y no dividirse, es posible integrar a personas que son diferentes a nosotros. Y los franceses han dado un gran, un gran ejemplo a través de palabras que pueden sonar como muy simples, pero en realidad son muy importantes, como vive la diferencia, que viva la diferencia. Porque la diferencia enriquece totalmente la posibilidad que tenemos todos de, entender, de entendernos mutuamente y de que todos pertenecemos a un mismo sistema. Pero poder hacer una, una descripción de esta situación es muy complejo, es muy complejo y cuesta mucho trabajo, este, cuesta mucho trabajo eh, llegar a esa, a esa conclusión. Bueno, es lo que te puedo decir para ti. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Ya habíamos hablado alguna vez del modelo de Bruno James Chacuan de prejuicio que era el que un endogrupo se, se, se fractura cuando se hace un subgrupo dentro del grupo y que ese subgrupo se considera superior, entonces se, se encarama por encima del otro porque busca cualidades en las que exotéricamente es superior, y luego se hace una división como si fuera una división celular, y tenemos un grupo entonces que detenta, es decir, que toma a la fuerza al otro, y el otro que es detentado, que es enajenado o alienado, que se usa esto. Y entonces tenemos un grupo inferior un, que es un exogrupo, el exogrupo B, que es el grupo dominado, y luego el, el, el exogrupo A, que es el grupo de, de dominador, y con eso se construyen prejuicios, dominaciones, excesos de todo tipo. Es uno de los modelos de Bruno Bettelheim que explica muy bien el, el, el sistema. Pero hay varios modelos, pero ese es el que, a, a mí el que más me gusta y de alguna manera ya lo habíamos explicado en algún momento. Uh -huh. Chicos, muchísimas gracias. Acaba de llegar mi nieto. Con ustedes.